Hello, my name is Marjorie and today I'm going to explain about simple present, present continuous and going to. Hola, mi nombre es Marjorie Jiménez y hoy vamos a ver el presente simple, el presente continuo y el going to. We are going to start with the simple present. This is the basic verb tense in English. It is the most common structure and it is used to express repeated actions, habits, and or unchanging situations. El presente simple es la oración básica del inglés, es la estructura más común y se utiliza para hablar sobre acciones repetidas, hábitos o rutinas. Y también para situaciones que no tienen cambios. Entonces iniciamos con las oraciones positivas. Subject, I, you, we, they, he, she, it. Verb, complement. Tenemos entonces el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, el verbo, el complemento, y siempre cerramos las oraciones con punto al final. Como ustedes pueden ver, acá tenemos el verbo con una S al final que dice lives. Eso es porque estamos aplicando la regla de la tercera persona, que es he, she, it. Aquí las vamos a tener como recordatorio y más adelante las vamos a estar explicando. Here we have the negative form. With negative form, we use do or does plus not. Tenemos entonces las oraciones negativas y para estas ocupamos el auxiliar do or does y el elemento negativo not. So we start with the subject, I, you, we, they, he, she, it, do or does, not, verb, base form, and complement. Para formar las oraciones negativas, empezamos con el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, do or does, do para I, you, we, they, y does para he, she, it, que es tercera persona. El elemento negativo not, el verbo en su forma base y el complemento. I say, I do not live in England. Yo no vivo en Inglaterra. You do not live in England. Usted o ustedes no viven en Inglaterra. He does not live in England. Él no vive en Inglaterra. But we have contractions. Tenemos algo que se llaman contracciones que es para hacer las oraciones más cortitas. Entonces unimos do y not y nos queda don't, does not, doesn't. So I say, I don't live in England. You don't live in England. He doesn't live in England. Now we have the yes no questions. But there are two kinds of yes no questions, with do or does and with be, am, are, is. Questions with do or does are used with action verbs. Tenemos las yes no questions que tenemos dos tipos, las que se utilizan con do y does y las que utilizamos con el verbo to be, am, are, is. Do y does lo vamos a utilizar con las preguntas que tienen verbos de acción. So we start with do or does. Subject, I, you, we, they, he, she, it. Verb, complement and question mark. Entonces empezamos con el do y el does, el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, el verbo, el complemento y el signo de pregunta, que solamente lo utilizamos al final de la pregunta, nunca lo usamos al inicio. Entonces decimos, do I like this place? ¿Me gusta a mí este lugar? Do you want pizza? ¿Usted quiere pizza? Does he have a brother? ¿Él tiene un hermano? So here we have some answers. Aquí tenemos algunas respuestas. Yes, I do, si la respuesta es positiva. No, I don't, si es negativa. Yes, they do, si es positiva. O no, they don't, si es negativa. Yes, he does, si es positiva. No, he doesn't, si es negativa. This is the structure of yes, no question, but with be. So we start with be. Am, are, is. Subject, I, you, we, they, he, she, it. Noun or adjective. Question mark,
at the end of the question. Tenemos entonces las yes no question pero con el verbo to be. Tenemos que empezamos con el verbo to be, am, are, is, luego el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, el sustantivo o adjetivo, que es lo que utilizamos en estas preguntas con el verbo to be, y el signo de pregunta al final, que es muy importante. Entonces decimos, am I a teacher? Yo soy una profesora. Am I tall? Yo soy alta. Are you students? ¿Ustedes son estudiantes? Are they hungry? ¿Ellos están hambrientos? Is he an accountant? ¿Es él un contador? Is she happy? ¿Está ella feliz? Ok. Entonces, como pueden ver, acá tenemos también respuestas a las preguntas, ¿verdad? Entonces, si son positivas, decimos yes, I am. No, I'm not, si es negativo. Yes, they are, si es positivo. No, they aren't, si es negativo. Yes, he is, si es positivo. O no, he isn't, si es negativo. Sometimes we don't know when we have to use the verb to be and when we have to use do or does. The difference between be and do or does is if the sentence has an action verb or not. If it has an action verb, use do or does. If it doesn't have an action verb, use the verb to be. A veces no sabemos cuándo usar el verbo to be o cuándo usar el do or does. Si la oración tiene verbo de acción, utilizamos do or does en las oraciones negativas y preguntas. Y si no tiene verbo de acción, entonces utilizamos el verbo to be. These are some examples. Estos son algunos ejemplos. Verb to be. Are you a teacher? ¿Usted es una profesora? Yes, I am. Sí, sí lo soy. No, I'm not. No, no lo soy. Are they hungry? ¿Están ellos o ellas hambrientas? Yes, they are. Sí, sí lo están. No, they aren't. No, no lo están. Is she Italian? ¿Ella es italiana? Yes, she is. Sí, sí lo es. No, she isn't. No, no lo es. Now we have do or does. Do you like this place? ¿A usted le gusta este lugar? Yes, I do. Sí, sí me gusta. No, I don't. No, no me gusta. Do they like this place? ¿Les gusta a ellos o ellas este lugar? Yes, they do. Sí, sí les gusta. No, they don't. No, no les gusta. Does he like this place? ¿A él le gusta este lugar? Yes, he does. Sí, sí le gusta. No, he doesn't. No, no le gusta. Now we have the third person rules. He, she, it. Ahora tenemos las reglas de la tercera persona. La tercera persona es he, she, it. Okay, the rules say silent E, add an S at the end. Dice que cuando tenemos una E silenciosa, agreguemos una S al final del verbo. Ejemplo, close, closes. Vowel plus Y, add an S at the end. Cuando tenemos una vocal más una Y, agregamos una S al final del verbo. Play, plays. He plays, she plays. Consonant plus Y, change the Y to I and add ES at the end. Si tenemos una consonante más una Y, cambiamos la Y por una I latina y agregamos ES al final del verbo. Study, studies. ¿Ven? Cambiamos aquí la Y por la I latina y agregamos ES. Verbs ending in O, add ES at the end. Verbos que terminan con O, agregamos ES al final del verbo. Go, goes. He goes, she goes. Verbs ending in S, Z, SH, TCH, CH. Add ES at the end. Verbos que terminan con S, Z, SH, TCH, CH, agrega ES al final del verbo. Ejemplos: miss, misses, buzz, buzzes, hutch, hutches, finish, finishes, teach, teaches.
Y aquí tenemos este ejemplo. He plays, she plays, it plays. Now we have the present continuous or present progressive. It is used to talk about actions in progress. Tenemos ahora el presente continuo o presente progresivo. Este lo utilizamos para hablar de acciones en progreso, cosas que están sucediendo en el momento. So we have the positive form. Tenemos la estructura de la oración positiva. Subject: I, you, we, they, he, she, it. Verb to be: am, are, is. Verb: ing. Reading. Complement: a book. Tenemos entonces el sujeto: I, you, we, they, he, she, it. El verbo to be: am, are, is. El verbo con ing. En este caso, reading. Read es el verbo, con ing sería reading. Complemento: a book. Y colocamos un punto siempre al final de las oraciones. So I say, I am reading a book. Yo estoy leyendo un libro. You are reading a book. Usted o ustedes están leyendo un libro. She is reading a book. Ella está leyendo un libro. This is the negative form. We have the subject: I, you, we, they, he, she, it. Verb to be: am, are, is. Not. Verb: ing. And complement. Ok, tenemos entonces las oraciones negativas. Tenemos el sujeto: I, you, we, they, he, she, it. El verbo to be: am, are, is. Not. El verbo con ing: reading. Y el complemento: a book. I say, I am not reading a book. Yo no estoy leyendo un libro. You are not reading a book. Usted o ustedes no están leyendo un libro. He is not reading a book. Él no está leyendo un libro. So we have contractions. Aquí tenemos contracciones que lo que hacen es acortar las oraciones. I am, I'm, are not, aren't, is not, isn't. I'm not reading a book. You aren't reading a book. He isn't reading a book. Now we have the yes no question structure. We have the verb to be: am, are, is. Subject: I, you, we, they, he, she, it. Verb: ing. And complement. And question mark at the end. Tenemos entonces la estructura de las yes no question. Iniciamos con el verbo to be: am, are, is. El sujeto: I, you, we, they, he, she, it. El verbo con ing: reading. El complemento: a book. Y el signo de pregunta al final. Entonces decimos: am I reading a book? Yo estoy leyendo un libro. Are they reading a book? ¿Están ellos leyendo un libro? Is he reading a book? ¿Está él leyendo un libro? So we have some examples. Aquí tenemos también ejemplos. Are you reading a book? ¿Está usted leyendo un libro? Yes, I am. Sí, sí lo estoy haciendo. No, I'm not. No, no lo estoy haciendo. Are they reading a book? ¿Están ellos o ellas leyendo un libro? Yes, they are. Sí, sí lo están. No, they aren't. No, no lo están. Is he reading a book? ¿Está él leyendo un libro? Yes, he is. Sí, sí lo está. No, he isn't. No, no lo está. Here we have the WH questions or information questions. Okay, we start with the WH word, then the verb to be: am, are, is. Subject: I, you, we, they, he, she, it. Verb: ing. And complement. And a question mark at the end
of the question. Tenemos entonces las WH questions o preguntas de información, llamadas así porque inician con WH, WH questions, y también preguntas de información porque son preguntas en las que tenemos que responder con una oración completa que contenga sujeto, verbo y complemento. Entonces iniciamos con la palabra de WH, en este caso where y why, el verbo to be, am, are, is, el sujeto I, you, we, they, he, she, it, el verbo con ing, reading, el complemento, a book, y cerramos con el signo de pregunta. I say, where am I reading a book? ¿Dónde estoy yo leyendo un libro? Why are you reading a book? ¿Por qué está usted o ustedes leyendo un libro? Where is she reading a book? ¿Dónde está ella leyendo un libro? So, we have an example. Why is she reading a book? She is reading a book because it is interesting. ¿Por qué está ella leyendo un libro? Ella está leyendo un libro porque es interesante. Now we have the structure of going to. It is a special structure that we use to talk about the future. Dice que ahora tenemos la estructura del going to y que es una estructura especial que utilizamos para hablar del futuro. La utilizamos especialmente cuando hablamos de planes o predicciones. Positive form. Subject. I, you, we, they, he, she, it. Verb to be. Am, are, is. Going to. Verb. In this case, travel. And complement. Next week. Tenemos entonces la estructura. Iniciamos con el sujeto. I, you, we, they, he, she, it. El verbo to be, am or is, going to, el verbo travel en este caso, viajar, y el complemento, next week. So we have to use period at the end of the sentence. Tenemos que utilizar siempre el punto al final de la oración. Como les decía, aquí lo que tenemos es planes. It says, I am going to travel next week. Yo voy a viajar la próxima semana. You are going to travel next week. Usted o ustedes van a viajar la próxima semana. He is going to travel next week. Él va a viajar la próxima semana. Pero si nos fijamos en la imagen que tenemos a la derecha, ahí vemos predicciones, que también se utilizaba para eso, ahora decíamos al inicio. Entonces, la chica de la imagen ve unas nubes muy oscuras y ella dice, it's going to rain. Ok, hay una predicción ahí porque ella está viendo que las nubes están oscuras, ¿verdad? Entonces va a llover. This is the negative form. We have subject, I, you, we, they, he, she, it, verb to be, am, are, is, not, going to, verb, and complement. Tenemos la estructura negativa, sujeto, I, you, we, they, he, she, it, el verbo to be, am, are, is, not, going to, el verbo y el complemento. I say, I am not going to travel next week. Yo no voy a viajar la próxima semana. You are not going to travel next week. Usted o ustedes no van a viajar la próxima semana. He is not going to travel next week. Él no va a viajar la próxima semana. But we have contractions too. Aquí también tenemos contracciones. So we say, I am, I'm, are not, aren't, is not, isn't. I'm not going to travel next week. You aren't going to travel next week. He isn't going to travel next week. Now we have yes no questions. We start with the verb to be, am, are, is, subject, I, you, we, they, he, she, it, going to, verb, complement, and question mark at the end of the question. Tenemos entonces las yes no questions. Iniciamos con el verbo to be, am, are, is, luego el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, going to, el verbo,
el complemento y el signo de pregunta al final, que es de suma importancia, ¿verdad? Entonces decimos, am I going to travel next week? Yo voy a viajar la próxima semana. Are they going to travel next week? Ellos van a viajar la próxima semana. Is he going to travel next week? Él va a viajar la próxima semana. So we have some answers. Yes, I am, si es positivo. No, I'm not, si es negativo. Yes, they are, si es positivo. O no, they aren't, si es negativo. Yes, he is, si es positivo. Y no, he isn't, si es negativo. We have the WH questions or information questions. We start with the WH word, why, verb to be, are, is, subject, I, you, we, they, he, she, it, going to, verb, complement, and question mark. Tenemos aquí entonces las preguntas de información o preguntas con WH, que como ya les he explicado antes, este tipo de preguntas requieren de una respuesta que tenga una oración completa, que contenga sujeto, verbo y complemento. Okay, entonces iniciamos con la palabra con WH, en este caso es why, el verbo to be, am, are, is, el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, going to, el verbo, el complemento y el signo de pregunta. I say, why am I going to travel next week? ¿Por qué yo voy a viajar la próxima semana? Why are you going to travel next week? ¿Por qué usted o ustedes van a viajar la próxima semana? Why is he going to travel next week? ¿Por qué va él a viajar la próxima semana? So we have some examples here. Why is she going to travel next week? ¿Por qué ella va a viajar la próxima semana? She is going to travel next week because she is on vacation. Ella va a viajar la próxima semana porque está de vacaciones. Ok, como les explicaba, tiene que ser una respuesta larga, una oración completa con sujeto, verbo y complemento. Bueno, espero que esta explicación haya sido de mucha utilidad para ustedes y que lo puedan poner en práctica. Hasta pronto.